Mariano Rajoy se ha sentado hoy por primera vez con el líder de otro partido para algo parecido a una negociación. El líder del PP se ha reunido con el líder de Ciudadanos, el único partido que ha mostrado su disposición a negociar con el Partido Popular. Durante semanas se ha debatido mucho sobre la inacción de Rajoy y sobre su decisión de no ir a la investidura y dejar esa opción a Pedro Sánchez. Ahora Sánchez trata de conformar una mayoría suficiente para la que podría necesitar a Ciudadanos. Y Ciudadanos hace valer su disposición a negociar a la vez con el PSOE y con el PP. Rajoy y Rivera han intercambiado propuestas y entre ellos hay acuerdos en temas clave como Cataluña. Los dos coinciden en que se debe prohibir un referéndum en esa comunidad. También están de acuerdo en pedir a Bruselas que flexibilice el objetivo de déficit, pero hay temas que complican la relación entre ambos, como por ejemplo la corrupción. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, donde se ha celebrado esa reunión. María Rey. Sí, porque Rivera cree que el gobierno del Partido Popular podía haber hecho algo más para combatir la corrupción, pero en cualquier caso ese encuentro ha ido bien, es lo que dicen ellos, ha sido cordial. Incluso buscaron una sala neutral en el Congreso para evitar suspicacias y a ese despacho entraban con posiciones muy claras. Rajoy buscando el apoyo de Ciudadanos para una segunda investidura en el caso de que Sánchez falle en la primera y Rivera volviéndose a presentar como el único que es capaz de mediar entre socialistas y populares, aunque lleva días negociando con solo uno de los dos, con el PSOE. Los dos sacan la misma impresión. He visto receptividad. Ha ido bien. Y los dos han vuelto a definir posiciones. Rivera afirma que no ha cambiado, que puede hablar con Sánchez y con Rajoy a la vez. Siempre hemos dicho que hay que tener una puerta abierta al Partido Popular y esta es la puerta abierta. Rajoy no le ha pedido apoyo a la investidura, pero mantiene su aspiración. La alternativa que hay creo que es muy negativa para los intereses de España. Por tanto, yo sí estoy dispuesto, si consigo los apoyos, a presentarme a la investidura. Entre ambos hay acuerdos de partida para pedir que Bruselas afloje la mano en el cumplimiento de déficit. También sobre Cataluña, cualquier pacto de gobierno pasa por un no por escrito al referéndum. Por tanto, en cualquier acuerdo que se pueda producir, ya sea con el PSOE o con el PP, Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndum separatista. Rajoy ha presentado un documento a Rivera con 5 grandes pactos de Estado, entre ellos la lucha contra la corrupción. Van más propuestas en el programa electoral y estamos dispuestos a considerar todas, absolutamente cualquiera que se me plantee, cualquiera. No quiere que Sánchez se entere de este documento por la prensa y ya se lo ha enviado. Y en la reunión de mañana lo que voy a hacer es explicarle el documento y luego le escucharé, aunque lo único que le he escuchado hasta ahora es que no me va a pedir su apoyo para la investidura y que además no tiene nada conmigo, con lo cual no sé exactamente a qué voy. Pero concluye, si se puede coincidir con Rivera y Sánchez en el qué, hay que hacer un esfuerzo en el cómo.